Mayi Yanchu. Ñaña y cuna, tura y cuna, poscoruna cuna. Soy María Jesús Rodríguez, la Miski, y complacida de poder compartir con ustedes en esta fecha tan especial. Saludamos a los artesanos de la región Cusco, a los representantes de las asociaciones de artesanos, a las autoridades y público en general. Bienvenidos sean todos ustedes. La Ley del Artesano y Desarrollo de la Actividad Artesanal, Ley 29.073, y su reglamento institucionalizan el Día del Artesano al 19 de marzo de cada año. Pero por la situación que estamos atravesando en todo el mundo, pues queremos presentar ante ustedes el siguiente programa virtual en homenaje al Día del Artesano. Para iniciar con nuestro programa, queremos invitar al contador público colegiado, don Hernando Galindo Santiesteban, director de artesanía de la DIRSECTUR del Gobierno Regional Cusco. Adelante, don Hernando. Hemos arribado a desarrollar la ceremonia virtual por el Día del Artesano. En realidad, el Día del Artesano se debe conmemorar el 19 de marzo de cada año, de acuerdo a la Ley del Artesano. Pero dada la emergencia nacional, es que se ha pospuesto esta celebración. Y principalmente una actividad que la teníamos diseñada desde el mes de enero y febrero era el concurso Gran Maestro Regional de la Artesanía, Gran Maestro Provincial de la Artesanía y Maestro Artesano. Estas tres categorías han tenido mucha acogida. Yo quiero felicitar a los artesanos de Urubamba, de Ollantaytambo y Maras, a los de Calca, de Lares y de Pisac, a los artesanos de Quispicanchis, de Tinqui o Congate, también a los de Canchis que han participado, San Pedro, San Pablo, a los hermanos artesanos de Chumbivilcas y de Espinar que han participado en este concurso convocado por la DIRSECTUR para celebrar el Día del Artesano y de esta manera estimular pues aquellos artesanos que están destacando en el desarrollo de la artesanía regional. También quiero agradecer infinitamente la participación del jurado calificador. En este caso, los representantes de la Universidad Nacional de Bellas Artes, Diego Quispetito de Cusco, también a la Dirección Desconcentrada de Cultura, que ha enviado un representante, a la Dirección Regional de Educación, que también envió representante, y también al Instituto Americano de Arte. Todas estas personas han trabajado arduamente para hacer una calificación para que podamos nominar en estas tres categorías que son un estímulo para el artesano cusqueño, de tal manera que podamos seguir avanzando en la búsqueda de la competitividad. Hermanos artesanos, creo que este programa virtual lo estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes, para todos los artesanos de la región Cusco, para todos los artesanos del Perú. Consecuentemente, María Jesús, tienes a disposición continuar con este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Hernando, por la información precisa del proceso de este concurso en sus tres categorías. Gran Maestro de la Artesanía Regional, Gran Maestro Provincial de la Artesanía Cusqueña y Maestro Artesano. Este año, la DIRSECTUR ha considerado importante reconocer a los artesanos que tengan trayectoria por su innovación, por la transmisión de conocimientos y también por la participación en las actividades artesanales. En ese sentido, se declara mediante resolución directoral con la denominación Maestro Artesano a los siguientes ciudadanos. Categoría Maestro Artesano. Francisco Guainasi Mamani. Categoría
Vicente Rayo Quispe. Benigno Ponce de León Ojeda. Luciano Choque Mamani. Basilia Quillahuamán Condori. Vera Guamán. Grimalda Santos Urbina. Leonidas Barrantes Ticona. Espinosa. Y bien, luego de esta primera etapa, pues, ¿qué les parece si alegramos más aún los corazones? Allí en Chumanacho, allí en Miriqui, nos estamos sintiendo muy orgullosos de estos grandes maestros y estamos aún en la primera categoría. Vamos a compartir pues con este segundo himno de nuestro Cusco. Mi padre cusqueño, huarocondino, mi madre cusqueña de San Blas, Papa Alberto, Mamadina, pues de ahí nace esta miski y con todo mi amor les quiero cantar. Balicha para ustedes de Don Miguel Ángel Hurtado. ¡Adelante! Y a disfrutarlo. ¡Taquiricusunchis! ¡Tosuricusunchis! Pasión, niña
chicha, saracha, paruay, paruaycha, paruaycha, trigucha, eray, eraycha, eraycha. Arriba esos corazones orgullosísimos de ser peruanos y de ser cusqueños. Pues ahora, antes de continuar con las nominaciones a Gran Maestro de la Artesanía Cusqueña, permítanme invitar al magíster Freddy Deza de la Vega, director regional de Comercio Exterior y Turismo de la región Cusco. Adelante. Queridos hermanos y hermanas artesanas, en esta oportunidad es un gran honor para mí el poder presentar y premiar a nuestros ganadores del gran concurso que premia el esfuerzo y el reconocimiento de los grandes maestros de la artesanía cusqueña. Asimismo, quiero extender el gran saludo y abrazo fraterno de vuestra Dirsetur. Hoy quiero expresarles mis más sinceras felicitaciones a los ganadores del concurso Gran Maestro Regional de la Artesanía Regional, Gran Maestro Provincial de la Artesanía Cusqueña y Maestro Artesano 2020, quienes han sido premiados y reconocidos por su gran labor y trayectoria como artesanos, demostrando su talento, competitividad y creatividad a través de sus manos. Los invitamos a comprometerse para ser nuestros embajadores. Hoy nos tocó vivir momentos muy difíciles y complicados, pero sé que pronto, trabajando juntos, lograremos salir adelante. Tu Dirsetur tiene las puertas abiertas para trabajar junto a ti, de la mano, y lograr que nuestra artesanía sea la mejor y la más reconocida a nivel mundial. Quiero añadir las acciones que venimos implementando para la reactivación económica del sector artesanal. Se ha logrado un financiamiento para el concurso virtual Promoviendo mi Artesanía, en la modalidad Premio Adquisición, para que tu Dirsetur pueda promover tus trabajos. Asimismo, hemos realizado un estudio para poder saber la cantidad de artesanos que han sido beneficiados con los programas de apoyo que han sido implementados por el Gobierno Nacional, y los artesanos en un 70% no han sido favorecidos. Entonces, estamos gestionando que los fondos concursables sean más amigables y los requisitos para los préstamos sean menos complicados. Vamos a apoyar, como fue nuestro compromiso, en el proceso de capacitación, tanto en la formulación de planes de negocio como en la formalización y el soporte contable que ustedes también nos han pedido. Hemos emitido ya conjuntamente con nuestro gobernador los documentos a través de los cuales se solicita la declaratoria en emergencia del sector artesanal y además la solicitud para que se cree el bono del artesano y puedan ser entregados a nuestros hermanos de la artesanía cusqueña. También vamos a continuar con nuestros programas en beneficio de ustedes. Creemos que poco a poco y paso a paso vamos a ir siendo partícipes activos de esta reactivación económica a través del turismo. Mediante el turismo local pretendemos generar los espacios físicos para que ustedes, queridos hermanos artesanos, poco a poco se vayan insertando y puedan vender, como lo hacían antes, vuestras hermosas artesanías. Reitero mi agradecimiento, mi felicitación y renuevo mi compromiso para trabajar de la mano con ustedes por salir prontamente de esta situación. Un abrazo fraterno. Muchísimas gracias al magíster Freddy Deza. Ahora sí, vamos a continuar. Categoría Gran Maestro Provincial de la Artesanía Cusqueña. Siguiendo los lineamientos de la descentralización, la Dirsetur Cusco reconoce a los artesanos que hayan destacado en las provincias de la región Cusco. Reconocimiento mediante resolución directoral y medalla de plata para los siguientes maestros artesanos. Raúl Segura Ramírez. Dio
Dionisio Atau Mesa. Rubén Darío Valdeiglesias Loba. Ignacia Doris Barrientos Yucra. Benedicto González Álvarez. Ahora sí, con los reconocimientos. Pasamos enseguida a la categoría Gran Maestro de la Artesanía Regional. Este año, el Gobierno Regional Cusco, a través de la DIRCETUR, reconoce con resolución directoral y medalla de oro como Gran Maestro de la Artesanía Regional a Don Santos Cutipa Sucle, a quien me permito invitar. Adelante, don Santos Cutipa. Bueno, mis agradecimientos al gobernador regional Jean-Paul Benavente y al director de Tridesa y al director de artesanía Hernando Valdés. Primeramente agradecer a Dios, enseguida agradecer a todos los funcionarios, en especial a la institución del sector que viene apoyando, ¿no?, a los artesanos, en especial a mí, se ha dado la oportunidad de reconocerme como gran maestro regional. Y muchas gracias por este apoyo, va a ser de mucha utilidad. Invitar a todos los artesanos de toda la región que se inscriban, ¿no?, en el registro de artesanos, hacer sentir que nosotros existimos. Muchas veces somos solamente artesanos ocultos, tenemos que sacar a la luz. Tenemos una institución que está comprometida a apoyarnos, a acompañarnos en todo el proceso. Los invito a todos mis compañeros artesanos de toda la región, y muchos de ellos seguramente trabajan, pero no están inscritos, no los conocemos. Es momento de hacernos conocer en nuestros trabajos, de esa forma también articularnos a diferentes mercados.
Y ahora sí, para concluir con este programa de reconocimiento a los artesanos de nuestro Cusco, invito al señor gobernador regional de Cusco, el magíster Jean-Paul Benavente García. Adelante y bienvenido, gobernador de Cusco. Un saludo en este día especial para el maestro artesano y para todos los hermanos artesanos de la región. Queremos, juntamente con ellos, reactivar. Hemos pasado momentos difíciles. Hoy día le rendimos homenaje a las artesanas y artesanos de nuestra región. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Al magíster Jean-Paul Benavente García, gobernador de la región Cusco, por esas lindas palabras de aliento y de estima a nuestros artesanos. Hemos llegado a la parte final de este programa virtual que con tanto cariño y con tanto orgullo, pues, hemos querido dedicar a nuestros artesanos de nuestro Cusco querido. Haili Cusco, Causachun Cusco, gracias a cada uno de ustedes que nos han permitido compartir a través de este programa virtual. Gracias, que Dios los bendiga y que el Señor de los Temblores permita que al próximo año, Guatacama, pues, nos estemos abrazando y abracemos con cariño, con amor, orgullo y gratitud a cada uno de nuestros artesanos cusqueños. La Miski se despide hasta una próxima oportunidad. Gracias por este cariño y yo les devuelvo, pero esta vez no solo la Miski, a pedido de nuestro Cusco. Disfruten ustedes de esta selección de huaynos cusqueños. La familia Rodríguez para ustedes. A bailar se ha dicho. Chao, chao. Pasto verde.
hilo conductor. Evita multas y accidentes. Pasa tu revisión técnica ahora. En revisiones técnicas obligatorias, Perusac, con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestro